no tengo hora para llegar a casa. Oye, yo no tengo hora para llegar a casa. Y si alguien me espera, ahí mismo le doy la ñapa. Y si alguien me espera, ahí mismo le doy la ñapa. Cógelo. Pues me voy de fiesta, pues me voy de fiesta, pues me voy de fiesta para seguir ese vacilo. Pues me voy de fiesta, duranguense. ¡Qué presentación! Está temblando la tarima de Bebeto TV en concierto. Josy Esteban y su orquesta. ¡Márquelo, maestro! ¡Dame cachimbo! Este tema es de mi hermano Rico Martínez, para el mundo. Se llama Yo Me Siento Enamorado. ¡Ok! ¡Recordar es vivir! ¡Recordar es vivir! Yo me siento enamorado de la vecina de al lado. Yo me siento enamorado de la vecina de al lado. Yo me estoy volviendo loco porque ella nunca me ha hablado. Yo me estoy volviendo loco porque ella nunca me ha hablado. La vecinita de al lado a mí me tiene nervioso. La vecinita de al lado a mí me tiene nervioso porque estoy enamorado de sus ojos tan preciosos. Yo me siento enamorado, sí, señor.
quiero casarme con ella, oye, en febrero. En febrero que todo el mundo se casa, porque en diciembre se gastan todos los cuartos. Y entonces todo el mundo se... en diciembre, en febrero. Ahí, ahí. ¡Tropical! Esteban ahí, pero con fuerza, ahí, ahí. Tropical. Hermano, dame el otro, dame un, me gustaría, Esteban, atención, Freddy, pastor, la gente está pidiendo un hombre busca una mujer que empieza con un pianito. La gente está llamando, pidiéndome ese tema desde ayer cuando tú venías para este programa, Esteban. ¿Lo podemos hacer?
Claro que sí, mano. ¿Está montado? Sí, está montado. Aquí hay más de 50 temas montados, me dijo Freddy. Estoy montado. Bueno, compadre. Mayo Vanex, ese es José Esteban. Con el piano de Freddy arranca este tema. Dale, Freddy. El maestro Freddy tocando y yo cantando y los músicos gozando. Para el mundo, para toda mi gente bella y hermosa. El que está allá en su casa o en los países, dígale te amo. Amor necesitamos. Tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal que casi ni la ven, que no sea un huracán, que nunca existe el sol, un aroma familiar, que sea casi mi, que sea tanto amor que escribo en un cartel. Simplemente diferente, si tú la ves más que amigo como hermano, ven, entrégame la en la mano. Yo soy un hombre, busco una mujer. La busco y ya la encontré. Brilla bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad. Ella es bella porque sí, porque ese es su papel. Está casi cachabre, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente. Y del humo también.
Estos muchachos son buen mozo aquí. 14 TV. Todo lo que tú tienes son estrellas aquí. Gracias, Esteban. ¿Otro Miguel? Pasito duranguense. Pasito duranguense para todos ustedes ahí. Y de aquí para Guatemala, México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua. Viva el merengue, mi hermano, que viva la República Dominicana. Buenas tardes, maestro, hermano mío, José Esteban, ¿cómo estás? Estoy, me siento muy contento, muy agradecido primeramente de Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Sí. ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo cree en Señor. Es que la gloria es de Él, por eso es que estamos nosotros aquí respirando el Remundi. Por su misericordia. Amén, misericordia de verdad. No es religión, nosotros no vendemos religión y yo tampoco, sino relación. Señores, hay que buscar de Dios, porque ¿qué Dios le ha hecho a usted para usted no creer en Dios? Dios es bueno. Cosas buenas. Sí. Cosas buenas. Pues estoy aquí, David, dímele algo y una información por ahí. Vamos a ver qué está pasando con José Esteban. Mañana tenemos fiesta privada, señores. Mañana. Ah, ok. Ajá. El 25 estaremos en Ferro Café. En Ferro, ok, mis amigos. Y el 27, Ferclats. En Ferclats. Y además, en diciembre, Esteban, en diciembre, el 27, el lunes 27, llega a Andy Tropical, José Esteban y el conjunto Quisqueya. Creo que es la primera presentación bueno. Para Santiago en esta gira, ¿verdad, Esteban? Bueno, mi hermano, mire, los rangos se respetan. Sí. No, yo le tengo un aprecio y un respeto a los muchachos que, mire, sí, porque ellos son primeros que allá, que nosotros allá en Puerto Rico. Exacto. Le tengo mucho respeto a los muchachos. La gente se va a dar un filete ahí. Y un filete son ellos y el miñón soy yo. Ok. Invita a la gente de Santiago. Miñón. Invita a la gente de Santiago en esa cámara entonces, Esteban. Andy Tropical este lunes 27. Sí, señor. Andy Tropical. Nos vemos allá. El conjunto Quisqueya, mire. Ahí no va a haber desperdicio, señores, en Santiago. Y la gente de La Vega, que vaya para allá, mi gente de La Vega, yo soy de La Vega, varón. Exacto. Los de Macorís también. Toda esa gente, toda esa zona, mire, vamos para allá a disfrutar ese rato con el conjunto Quisqueya y este humilde servidor de ustedes. Así que ya usted sabe cómo es. Tropical, en Santiago. En Santiago, Andy Tropical. Le voy a dar esta canción a ellos para que vayan más o menos alimándose los dientes de lo que viene. Mira, las jóvenes quieren hacerle preguntas. Yo estoy sorprendido, Esteban. Ay, que las mujeres quieren hacerle preguntas a Esteban. Mire, dígame, señora. Ya un hombre ya retirado, dígame. No, sí, retirado. No, realmente la energía que transmite es bastante buena. Sí. O sea, él está como el vino. Pero cuidado. Cambiando el tema. Yo, si tú has hecho una de las mejores y más importantes colaboraciones entre el merengue y la música urbana, con tu tema Blanca de Vico, sí. Sí. ¿Tú has contemplado hacer otra colaboración de ese tipo? He contemplado, pero se han llamado unas cuantas personas y están muy ocupados. ¿Están muy ocupados? Están muy ocupados. Pero tú oyes esa vaina. Vico sí me invitó a mí y la compañía. Ellos fueron donde mí y yo canté humildemente. Yo creo que, no es por, señores, no me lo voy a echar con lo que voy a decir. Pero yo creo que yo soy uno de los primeros merengueros que canté el rap en ese momento. El rap con Vico sí, el tema Blanca. Cantando Blanca, pero aparte de eso, hubo un tema que yo canté hace muchos años. Hoy voy a contarles un poquito de mi enredo. Cuando voy para el trabajo me preguntan que si bebo, eso le está malo, eso es lo más bueno. El doctor me dijo que si no me enfermo. Ah, para el trabajo, que si no me enfermo. Me duele la cabeza. Y oye como el estilo actor, como sí. Un viejito. Me duele la cabeza y me quiero diacotar, no ir. Me quiero diacotar, pero abuela me levanta y me lleva a trabajar, caramba. Eso no me gusta, que me lleve a trabajar. Me dio una cervecita y no me puedo levantar. Ah, cerveza, se sube la cabeza. Sí, porque cuando tú bebes al otro día, gloria a Dios. Wow. Sí, rapeando hace mucho que Esteban rapea. Dígame, Wanda, ¿usted tiene otra pregunta para Esteban? La juventud preguntándole a Esteban. Claro, con respeto. Diga usted, señorita. ¿En algún momento usted ha pensado juntarse con Ringo Martínez? Es que... ¿Y esa pedrada que tiró Wanda? No, porque eso es fácil. O sea, aquí nosotros tenemos la agrupación. Yo no tengo agrupación. Tenemos la agrupación de todos estos artistas. Correcto. Que están con nosotros. Sí. Pero, José Esteban hace 20 años que se fue de la Patrulla 15. Correcto.
Pero cuando Alberto me llama, ahora mismo yo en la otra semana a cantar con ellos allá. ¿A dónde? Estuvimos en Chicago también, voy a Puerto Rico. Ah, Puerto Rico, qué bueno. He estado con el Gran Combo, con ellos. O sea, él me invita para que yo esté con el grupo y cuando yo no tengo nada, pues voy allá. Bueno, o se sea, conserva la amistad, yo, lo se importante. Se conserva el cariño y el amor. ¿Cómo sigue la salud de Ringo? Muy bien, muy bien. Ah, qué él bueno. Está muy bien. Sí, bueno. Sí, tranquilo. Yula y Piña ahora. A mí siempre me ha hecho mucha atención de por qué, siendo el merengue el género musical que nos identifica como país, ¿por qué se dejó de tocar merengue en las diferentes estaciones de radio? Ajá. Y como tenemos aquí un artista, pero también un propietario de emisoras, sí. Yo pienso que buena usted pregunta. Me podría responder esa pregunta. Tírala. O sea, tú me estás hablando de la emisora mía, ¿verdad? De la emisora suya. No, de manera general, ¿por qué entiende usted que se dejó de tocar merengue en las estaciones de radio de República Dominicana? Inclusive la suya, Esteban, claro, hay que decirlo así. Ah, no, vamos a hacerlo claro. Señores, póngame la cámara. Vamos a ver. Para lo entendido que entiendan. Sí. ¿Se acuerda cuando La Manía se pega? La Manía se pega. ¿Usted se acuerda de eso? Claro. Esa emisora era de salsa y merengue. Tropical. Y alguna bachatita de los muchachos también. Pero como eran dos emisoras, Super Q 100.9, yo lo que hice fue poner una emisora urbana también para ayudar al género de los urbanos. Correcto. Como ya lo que era Manía, ya eso el Señor la rescató para llevar su palabra. Amén. Se llama Pura Vida, que ha sido la bendición más grande que Dios Pura Vida, dado. 92.9. Por agradecimiento al Señor de que puso finanzas en mi bolsillo, yo hice eso. Para que la gente escuche la palabra de Dios. Y en Santiago tengo 96.7 también. Okay. Pura Vida. Entonces, Super Q abrimos una carpeta porque no era de salsa ni de merengue. Entonces, ahí abrimos una carpeta para poner los merenguitos que sean chéveres. Ahí estamos sonando algunos merengues, salsa también. No voy a decir los salseros, pero la mayoría de aquí. Y bachata también. Abrimos una carpeta para darle la oportunidad a los dominicanos. O sea, no puedo, muchachos, meterlo a todos porque recuerden que es una emisora urbana, pero sí, estamos sonando merengue y estamos sonando bachata y estamos sonando salsa. O sea que ahí suena Gillo Sarante, está Chiquito Timbal, está también, ¿quién más? Bendito. Sí, Davidito Cada, Alberto María, Pacolé, los muchachos. Todos los muchachos están sonando allá. Bien merengue también está sonando. Bien merengue también, están todos sonando. Ahora, una cosa, muchachos. Vamos a ver. Si tú eres dueño de este negocio, ¿tú no te vas a anunciar en tu negocio? Claro que sí. No, pero es para que sepan las cosas. Pues debe ser. Porque yo, como no tengo otras radios por ahí que son, si llevo el anuncio mío, quizás no me lo ponga que tengo que pagar. Sí. Pues entonces en la mía, yo anuncio. Yossi Esteban, que está aquí ahora todo el tiempo. Yo anuncio a Yossi Esteban y pongo mi disco. Señores, déjenme vivir mi vida. Ah, bueno. No, lo importante es que tú estás apoyando el merengue, como siempre, Esteban. Y estamos apoyando el merengue. Yo bromeo mucho, pero estamos apoyándolo y los temas que sean buenos van a estar allí. Estamos depurando lo que es la nación, por lo menos, a través de las emisoras mías, porque hay muchas palabras que estamos depurando. A veces yo escucho un tema en Super Q y yo digo, heavy, edítalo o ponle otro tema a los artistas. Sí. Sin el pito, sin el pito, dice Mayone. Que tiene que ser limpio, dice Mayone. Sí, porque el bueno, pito te hace imaginar lo mismo que quería decir. Para contratar a José Esteban, ahí está Valenzuela Producción y también Mildred. 809-258-1000 y llame a Mildred también a los teléfonos que aparecen en pantalla. Se está agotando el calendario, ¿eh? Bueno. En diciembre hay que bailar bueno con José Esteban y felicito a la banda, hermano, ¿eh? Tremenda orquesta tiene José Esteban. Parece un CD, compadre. Mira, hay una historia familiar muy interesante en mi casa de que con Pirulo, mi hija aprendió a bailar con Pirulo. Ajá. Y ya la nieta, que ya tiene 8 años, está bailando a Pirulo. ¿Está Pirulo ahí? Pirulo lo tenemos montado, que están grabando en la casa para poder seguir esta tradición familiar como es José Esteban. ¿Tú quieres Pirulo? Dale, Pirulo. Nos fuimos. Arriba, Daniel, nos fuimos. José Esteban en vivo en Bebeto TV. Dale para allá. Vamos a cambiarle un poquito ahí en lo que pues, tenían otro tema. Dale, dale. Vámonos ahí. Márqueselo, maestro. Márquelo. Márquelo ahí, sí. Dele a Pirulo. Están buscando, ahí. Sí, pues. Ya sí, mundo. Había otro tema, pero exacto. Como ya me lo pidiste en vivo. No, pero podemos hacerlo al segundo, Pirulo, también. Claro, claro. Podemos hacerlo para el final. Se fue. Ahí, Pirulo, ya. Dale, maestro Freddy. Llegó Pirulo, llegó. Sí, Pirulo, en vivo. Estaba cocinando por la cima de Rulo. Estaba cocinando
Esto hizo bailarina. Espinosa. Pero con fuerza, chavara para, dame mambo, dame mambo. ¡Nos fuimos entonces! Este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente de Estados Unidos, Barón. Ok, Estados Unidos, Cámara América. Sí. Puerto Rico, mi Puerto gente, Rico, Puerto Rico, Mega TV. Los quiero mucho por allá. Y en verdad, ya se anunciaron los teléfonos, señor. Vamos claro. Ahí, vámonos con este. Este fuerte, este bueno. Nos fuimos. Este bueno, vámonos. 14 TV haciendo historia en la televisión dominicana. Hoy me voy de fiesta. Música nueva. Voy de fiesta para seguir este vacío. ¡A Jullín, compadre! ¡Fuego! Y así yo estaré, ay señora, hasta que amanezca. Toma y toma y toma y toma. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacilo. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacilo. Ja, yo no tengo hora pa' llegar a casa. Oye, yo no tengo hora pa' llegar a casa. Y sé que me espera, ahí mismo le doy la ñapa. Y sé que me espera, ahí mismo le doy la ñapa. Hoy me voy de fiesta. ¡Fuego, mujeres! ¡Fuego! ¡Ahí, ahí! ¡Baila, puti, baila! ¡Baila con fuerza! ¡El mejor periodista de la historia! ¡Pelota! Así estaré, ay señores, ahora en diciembre. Así estaré, ay también ahora en noviembre. Sí, hoy voy de fiesta. Y en enero, voy de fiesta, en febrero, hoy voy de fiesta.
para seguir ese vacío. En marzo hoy me voy de fiesta. Sí, señor. Hoy me voy de fiesta. Hoy me voy de fiesta para seguir ese vacío. No tengo hora para llegar a casa. No tengo hora para llegar a casa. Si alguien me espera, ay, mejor le doy la ñapa, ñapa, ñapa. Y si alguien me espera, le doy la ñapa, ñapa, ñapa. Toma. Seguir este vacilón. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta para seguir este vacilón. Con fuerza. Está prendido, estaban cogiendo fuego, fuego, fuego. Lo quieren del otro lado. Así es que me gusta, así es que me gusta. ¡Ay! ¡Tropical! Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta para seguir este vacilo. Cuando voy de fiesta para seguir este vacilón. ¡Ya! ¡Wow! ¡Qué conciertazo! ¡Bye bye!